Solo pon naftalina en el suavizante y me lo agradecerás después. Para empezar nuestro consejo de hoy vamos a utilizar naftalina. Lo ideal es colocar dentro de un papel y luego utilizar un martillo para triturar totalmente. Hacer esta mezcla en su casa, estoy seguro de que se sorprenderá por el resultado. Esta mezcla es perfecta para la limpieza del suelo, sirviendo incluso a la zona exterior de su casa, y solo si es necesario utilizar una escoba para fregar. Una vez que llegamos a este punto, podemos notar que la naftalina se ha convertido en polvo. A continuación, vamos a poner en otro recipiente y también añadir 2 tazas y media de agua. Lo ideal es siempre mezclar bien, así que añadir un nuevo ingrediente. Usted se sorprenderá por el resultado de este consejo. Después de mezclar vamos a tener que añadir vinagre, voy a poner 1/2 taza, y luego mezclar de nuevo. Mis invitados siempre me preguntan cuál es el secreto de por qué mi baño huele tan bien y mi piso tan limpio. Lo mejor de todo es que utilizamos solo unos pocos ingredientes que todos tenemos en casa. Ahora, para reforzar la limpieza, vamos a poner 3 cucharadas de detergente. El uso del detergente es esencial por actuar contra la grasa y facilitar en la hora de la limpieza. Vamos a necesitar también 1/2 taza de suavizante. La marca también puede ser de su preferencia, usted puede usar la propia tapa como medidor, igual que estoy haciendo aquí, y vuelva a mezclar todo nuevamente. Y antes de que me olvide, dime en qué ciudad nos ves para que te envíe un gran abrazo. El abrazo de hoy es para Rosario Martínez, de Alicante. Me alegra que estés disfrutando de nuestros consejos. Y para finalizar nuestro consejo casero de hoy vamos a necesitar 2 tazas más y media de agua y volver a mezclar todo muy bien, hasta que todos los ingredientes se mezclen con el agua. Después de todo mezclado, necesitaremos una botella vacía, lo que facilita la aplicación y también en el almacenamiento. Solo esta cantidad que hemos preparado es más que suficiente para utilizar durante al menos un mes. También debemos utilizar un embudo para evitar el desperdicio. Una vez que nuestra mezcla esté en la botella, quedará así. Lo ideal es utilizar una botella con agujero en la tapa. Lo mejor es que esta mezcla funciona perfectamente para una limpieza completa del baño. Aquí estoy demostrando el uso directamente en el suelo, pero incluso se puede hacer la limpieza de su inodoro. Después de preparar en su casa, vuelva aquí para decirme cuál fue el resultado, me encantaría saber. Gracias por ver este vídeo hasta aquí. Te veré en el próximo vídeo, adiós.